para acompañar a Saúl y a Rol en la presentación de su libro Lluvia en Verano. Bueno, hoy 10 de junio nos encontramos aquí en las instalaciones de nuestra querida Universidad Bolivariana de Venezuela, como parte, por supuesto, de las orientaciones que así nos ha enmarcado nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro Moro, y a través del Ministerio de la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas, desplegar lo que es la Feria Internacional del Libro FITBEN Monagas 2022. Hoy estamos aperturando, inaugurando la primera feria FITBEN Monagas 2022, como parte de las orientaciones que, por supuesto, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura ha venido así direccionando. En este acto hemos permitido homenajear a dos grandes compañeros, también importantes, de la literatura venezolana, como lo es nuestro querido compañero José Vicente Rangel, y por supuesto uno de los compañeros poetas importantes de nuestro estado, como lo es en nuestro país, Yarle Herrera. Pero bueno, aquí tenemos un hijo también de esta tierra, un hijo que lo adoptamos desde aquí como monaguense, nuestro querido Chacín, nuestro Cochaín, nuestro compañero Efraín Villarruel Moya, que con su libro Lluvia en Verano estamos ya bendiciendo, inaugurando, por supuesto, esta FITBEN Monagas 2022. Así que invitamos a toda la población del estado Monagas, a toda la población del oriente venezolano, a que venga a partir del día de hoy, el día de mañana y el día domingo, pueda venir a disfrutar de más de 20 distintas editoriales que van a estar aquí en las instalaciones de la Universidad Bolivariana de Venezuela, para poder incentivar la lectura libera, la lectura crea conciencia, forja nuevos ciudadanos en el proceso de investigación, en el proceso del estudio de manera permanente. Por eso, bueno, invitamos a toda la población de Maturín y el estado de Monagas a que venga a la FITBEN Monagas 2022 en las instalaciones de la Universidad Bolivariana de Venezuela.